Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Pueblo de Venezuela, ante los planes desestabilizadores y la conjura continuada que se vienen gestando para evitar el renacimiento, refundación e independencia de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual a su vez es un mandato constitucional, y frente a las intenciones golpistas dirigidas por grupos extremistas y reaccionarios, es menester, en mi condición de ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado de los señores almirantes y generales, integrantes del alto mando militar, viceministros, comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, sumarnos al sentimiento de rechazo contundente que siente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la conducta de un reducido número de profesionales que no representan el pensar, sentir y actuar de nuestra institución, quienes impulsados por los más perversos intereses y alimentados por las más mezquinas intenciones de sectores apátridas, han mancillado el honor militar, tratando de manchar el decoro e imagen de la institución castrense, violando su juramento para atentar contra la democracia y la paz nacional. En efecto, tal como lo señaló el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estas individualidades fueron puestas en evidencia cuando preparaban acciones militares que, en conexión con otras maniobras de la antipolítica y contaminadas de ambiciones de poder, pretendían vulnerar el orden constitucional, procediéndose de manera inmediata a tomar las acciones en el marco legal para que se aplique lo que en justicia corresponde. En tal sentido, se realizó la debida notificación a la Fiscalía Militar, la cual hace lo conducente en el ámbito de sus atribuciones y en cada caso se procederá de acuerdo a la normativa legal vigente, respetando el debido proceso y sus derechos fundamentales. Frente a estos hechos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene incólume, monolítica y unida en sus convicciones democráticas y rechaza todo acto de barbarie contra nuestro pueblo y sus instituciones. Un país no se construye con violencia ni resentimiento, sino con justicia, cooperación y entendimiento. Estos acontecimientos, que han sido neutralizados oportunamente gracias a la lealtad, entereza y conciencia de los integrantes de la institución, no merman nuestra vocación de servicio, la moral y mucho menos el compromiso patriótico de construir junto al pueblo la Venezuela bolivariana y el Estado democrático, social, de justicia y de derecho consagrado en nuestra Carta Magna, que es parte del legado de nuestro comandante invicto, supremo y eterno Hugo Chávez. Hoy más que nunca, estos escollos refuerzan nuestros principios y valores para indicarnos que estamos en el camino correcto. No aceptamos que sea vulnerada la soberanía, y menos aún retroceder en el rumbo hacia los logros que se han venido alcanzando para beneficio de todos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su apoyo incondicional y lealtad absoluta a nuestro presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, y reafirma su compromiso con la Constitución, la voluntad del pueblo y los postulados del Plan de la Patria, ley que guía la Revolución Bolivariana en la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Asimismo, desde la institución armada, rechazamos todo acto injerencista que pretenda desestabilizar nuestras instituciones y el gobierno legítimamente constituido por mandato popular, y hacemos un llamado
a cada hombre, cada mujer, a reflexionar, a unirnos como uno solo, como hermanos, enlazados por la historia, por nuestras raíces libertarias y por la idiosincrasia que nos caracteriza en el marco de la Unión Cívico-Militar, hoy, mañana y siempre. Ya tenemos las instrucciones de nuestro comandante en jefe y sabemos qué hacer para la defensa de la patria. Aprovechamos la oportunidad para enviar un saludo fraterno, patriota, revolucionario, profundamente chavista, a los soldados y soldadas de la patria, a lo largo y ancho del país. Donde esté un soldado, donde esté una soldada, estará la fuerza que ilumina el sendero soberano de nuestra querida Venezuela. Bajo los principios constitucionales de la disciplina, la obediencia y la subordinación, así como el respeto a los derechos humanos. Seguimos garantizando la independencia, la soberanía y la integridad de nuestros espacios geográficos, luchando por la paz y promoviendo el encuentro entre los venezolanos y las venezolanas. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! ¡Que viva! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva! ¡Viviremos y venceremos! Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela.